Venezuela y Colombia, como acaba de decir María Corina muy bien, no habrá paz en Colombia si no garantizamos la paz en Venezuela y viceversa. Voy a hablar aquí de la naturaleza de los enemigos. Si alguna fuerza, tanto en Colombia como en Venezuela, ha impedido que los planes, por ejemplo, de Fidel Castro avancen en Colombia con la guerrilla de Marulanda y en Venezuela con los movimientos subversivos que financió y alentó Fidel Castro, como por ejemplo la invasión de Machurucuto en Venezuela, que fue derrotada por la gloriosa Fuerza Armada Nacional. Esa es una de las murallas que quieren derrumbar. Y por eso comienzo por allí. Se dieron cuenta que para poder imponer su plan era necesario destruir la naturaleza o desfigurar la naturaleza de la Fuerza Armada de Venezuela. ¿Cómo comenzaron? Por ejemplo, cuando llegó Chávez al poder, pusieron en práctica un plan llamado Plan Bolívar 2000. Esa fue la espoleta del proceso de corrupción. Allí veíamos a militares metidos en negociados, haciendo compras de alimentos con sobrefacturaciones, haciendo obras que terminaban siendo obras inconclusas, con sobreprecios, etcétera, etcétera. Vimos cómo se fue desnaturalizando una fuerza armada que tenía como principio y como plan fundamental el resguardo de la soberanía nacional, a una fuerza armada que usó a sus efectivos para vender verduras, para montar operativos de corte de pelo, para todo tipo de actividades que nada tenían que ver con el fin fundamental que tienen asignado en la Constitución Nacional. Luego comienza a hablarse del tráfico de droga. Voy a recordar, y eso lo pueden buscar en todas las redes sociales, que la ministra de Estado contra el uso ilícito de las drogas, la doctora Mildred Camero, designada por Hugo Chávez, le llevó un punto de cuenta al presidente de entonces, haciéndole denuncias fundamentadas sobre hechos lamentables que involucraban efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Lo que hizo Chávez fue destituir a la ministra Mildred Camero, y desde entonces comienza a instalarse lo que pudiéramos llamar la cuna donde nace el cartel de los soles. Y junto con este proceso de tráfico de drogas, viene el negocio con minerales en los que se involucran militares, el tráfico de gasolina que estaba en manos en buena medida de militares, el contrabando de extracción con la comida que se compraba con dólares protegidos, comerciaban con esos alimentos, los negociados a través de los dólares protegidos que se entregaban por intermedio de una oficina denominada Cadivi. Otro elemento fue la disrupción del esquema militar. Crearon las llamadas zonas de defensa integral, las zonas llamadas de regiones estratégicas. Todas estas eran como contrapeso de una fuerza con otra, para evitar que se diera la comunicación que tradicionalmente existía en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Y es lo que comienza a darse ahora con lo que hemos llamado la somalización de Venezuela. El territorio de Venezuela se está distribuyendo entre mafias. Vemos cómo en el estado Zulia es una plaza que se conoce ahora como la Pequeña Sinaloa, porque allí opera el cartel de Sinaloa. También operaciones del cartel de Juárez, el tráfico a través de Catatumbo, y las denuncias están incluso en instituciones de mucha reputación, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la oficina, el capítulo Diálogo de la DEA, que habla que el territorio de Venezuela es un centro de operaciones de donde sale la droga para Europa, para América, para África. Vemos cómo Hugo Chávez inició un proceso de relajo en la Fuerza Armada Nacional. En Venezuela existe un promedio de 3.000 generales. O sea, una Fuerza Armada que tiene una planta de 120.000 efectivos, tendríamos que un general tendría asignado un pelotón de 40 efectivos. Y todo con la finalidad de someterlos a lo que se conoce como la obediencia perruna, la sumisión de esos efectivos que no tienen comando, pero que le sirven a los despropósitos de este plan. Y por eso recientemente un oficial en una conferencia dijo que ya los militares no son
efectivos militares, sino socios. No son soldados, sino socios de una gran corporación que permite que en 19 estados de Venezuela funcionen comandos del ELN y de la Fuerza Armada de Cooperación de Colombia. Vemos que como contrapeso usan también a las llamadas megabandas, negociados en los que están involucrados asesores internacionales del chavismo y del madurismo, a los que se les asignan minas de oro, irregularidades en las que están involucrados personajes como Piedad Córdoba, por ejemplo, que es una de las puntas de lanza del señor Petro, relacionado con Alex Saab. Petro dice ahora que no quiere tener ninguna relación con lo que es el socialismo del siglo XXI, que va a respetar la propiedad privada, que va a respetar las instituciones democráticas. Eso fue lo mismo que dijo Hugo Chávez cuando estaba en campaña electoral en 1998. Yo invito a los que están en sintonía de este foro que busquen esas redes sociales y se van a encontrar con el discurso de Hugo Chávez diciendo que respetaría la voluntad de los venezolanos, que no iba a desmontar el principio de propiedad privada, que iba a respetar la libertad de expresión, que no tenía propósitos de reelección y al llegar al poder modificaron la constitución, establecieron una narrativa escamoteando la verdadera historia de Venezuela. De allí que esa es la naturaleza de estos personajes. Una cosa es lo que dicen cuando están en campaña y otra cosa es cuando llegan al poder, sino busquen la historia de Evo Morales, de Rafael Correa, de los Kirchner en Argentina y, por supuesto, la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. El interés de Rusia es no solo económico, como aquí se ha dicho, no es poca cosa, 11 billones de dólares en operaciones de venta de aviones Sukhoi, de tanques blindados, de tanques de guerra, de fusiles. El interés de China no es solo su dibujo de la ruta de la seda o de los cubanos con el sueño que han venido haciendo realidad, que era ponerle la mano al petróleo de Venezuela. Aquí hay un interés también de usar a Venezuela como una pieza en el ajedrez de la geopolítica. Tanto para Irán como para Rusia, por ejemplo, y para China, no solo cuentan los minerales a los cuales ya le han ido poniendo la mano, sino la ubicación estratégica que tiene Venezuela. Por ejemplo, desde el punto de vista territorial, la distancia entre Irán y Estados Unidos es de más de 11.600 kilómetros, mientras que la distancia de Caracas con Estados Unidos es de 4.400 kilómetros. A mí me correspondió hacer una denuncia el mes de marzo del año 2019, demostrando con documentos cómo se estaban instalando bases misilísticas, equipos militares de factura rusa, de factura iraní en Venezuela. Algunos trataron de descalificar esa denuncia. Ahora se confirma que desde el año 2000 vienen haciendo acuerdos de naturaleza bélica, tanto Vladimir Putin como Hugo Chávez, que ha continuado Nicolás Maduro. Por lo tanto, el esquema de Venezuela es precisamente una amenaza que va más allá de nuestra frontera. Por eso el problema no solo lo tenemos que resolver los venezolanos. Estamos al frente de un grupo que auspicia una ideología, porque para mí el crimen no es una ideología. El tráfico de droga no obedece una ideología. El tráfico de oro, los crímenes ecológicos, la presencia de personeros que perpetran crímenes de lesa humanidad no responden a una ideología. Responden a planes que tienen que ver con el control de los gobiernos a los que tratan de llegar por la vía del voto y luego desmontan toda la estructura constitucional para evitar que los ciudadanos se marquen su propio destino. Esta es la versión que quería compartir con ustedes para hacer la comparación de lo que estamos viviendo en Venezuela y la amenaza que en este momento se cierne sobre...